estamos, ¿no? Bueno, pues nada, dado las gracias por estar aquí respondiendo a la convocatoria que hemos realizado desde la Diputación Provincial con motivo de este encuentro con los miembros de la Junta Directiva del Jaén Paris Inter de Fútbol Sala, en la que vamos a tener la oportunidad de analizar lo que ha supuesto la temporada pasada, la temporada también de éxito, y hay que decirlo, y por supuesto lo que va a ser conocer la planificación que el club tiene para la próxima temporada, temporada 2019 y 2020. Una temporada en la que, después de haber hablado con la Junta Directiva, mantenemos ese compromiso de ser el principal sponsor de este equipo de fútbol sala, que tantas alegrías nos ha dado y especialmente que tan útil está siendo a la provincia, pensando en lo que es la promoción de nuestro Jaén Paraíso Interior. Creo que pocas inversiones que ha hecho la Diputación Provincial son tan rentables desde el punto de vista del retorno de esa inversión en el ámbito de la promoción. Hablamos que, según el informe de la empresa que trabaja para la Liga Nacional de Fútbol Sala, hablamos de un retorno próximo a los 14 millones de euros de lo que supone la promoción en medios de comunicación deportivos, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, desde la Diputación Provincial, vamos a continuar siendo ese sponsor principal durante la próxima temporada, con el mismo criterio que venimos explicándolo desde el primer momento. Desde la Diputación Provincial no apoyamos el deporte profesional, lo que sí hacemos es utilizar el deporte profesional para promocionar nuestra tierra, para promocionar la marca Jaén Paraíso Interior. Si Jaén Paraíso Interior se conoce como espacio de calidad en cuanto a oferta natural y medioambiental, en cuanto a oferta patrimonial, gastronómica, cultural, creo que también el fútbol sala ha aportado una parte importante, porque cuando hablamos de Jaén Paraíso Interior, mucha gente de este país, especialmente los amantes del fútbol sala, automáticamente piensan en este deporte. En este sentido, el momento es dulce, pero ¿podría mejor con el Olivo Arena cuando estén jugando allí? Bueno, el Olivo Arena lo que va a permitir es crear unas instalaciones dignas para la práctica de este deporte, para la práctica de otros deportes, que Jaén es la única provincia que no cuenta con un palacio deportivo de las características del que vamos a tener. Un palacio que ya está iniciado, que pretendemos cumplir los plazos establecidos por parte de la propia empresa, pero va a ser un espacio deportivo para el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, para otro equipo de fútbol sala de la provincia, para otro equipo de otros deportes de la provincia y, por supuesto, para la celebración de eventos culturales que a día de hoy es imposible hacerlo en la provincia de Jaén. Este espacio va a contar con una capacidad de en torno a 10.000 personas que puedan asistir a un concierto en un espacio cubierto que a día de hoy en la provincia no es posible. No es posible hacerlo en el invierno, hacerlo en el mes de enero, en el mes de febrero o un día que llueva, ¿no? Por lo tanto, creo que es una gran infraestructura deportiva y cultural que va a permitir nuevas oportunidades para la provincia de Jaén. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, por parte de Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala de la Junta Directiva, no cabe duda que nuestro agradecimiento, ¿no?, una vez más, a la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, a Francisco Reyes, su presidente, por el apoyo que, como alguien dice, nos da con la marca Jaén Paraíso Interior, ¿no? Para nosotros, que duda cabe, que es importantísimo este apoyo, porque sin él, lógicamente, nuestra andadura no sería la que está siendo, evidentemente. Tenemos apoyo del tejido empresarial jienense, pero lo cual agradecemos muchísimo, pero que duda cabe que el apoyo de la Diputación es nuestro principal apoyo, diría yo, ¿no? Porque sin él, lógicamente, no podríamos andar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por parte nuestra, como digo, muy contento y agradecido, ¿no? Como dice el presidente, es una inversión para la ciudad y para la provincia. Nosotros tratamos de contribuir a eso, ¿no?, y devolverlo, pues bueno, con los éxitos y con el trabajo que nuestro equipo está aportando. Y duda cabe que una temporada más vamos a trabajar para ello. Se ha confeccionado, pienso que, una plantilla de total garantía, ¿no?, y ojalá que podamos cumplir el objetivo de llegar a la Copa de España, que este año es en Málaga, en Andalucía, evidentemente, que para nosotros es un gran reto, ¿no? Y lo sería también para nuestra afición, que indudablemente podría disfrutar de ese evento en la cercanía, ¿no? En ese sentido, pues también muy contentos, ¿no?
Y bueno, al final se trata de eso, de agradecer a todos los que apoyan nuestro proyecto, a todos los que nos siguen, que al final Jaén tiene el deporte en la máxima categoría, en este caso del fútbol sala, y eso que todos debemos estar contentos y agradecidos de ello, ¿no? Y principalmente, como he dicho antes, a la Diputación Provincial de Jaén, porque es nuestro principal objetivo.